Desde la Asociación de Desarrollo Rural en Alde os damos la bienvenida a esta nueva jornada organizada por la ADR y agradecemos también la colaboración del Gobierno Vasco e Innovasque para llevar a cabo estas ponencias dentro del marco RIS3. Como Asociación de Desarrollo Rural, nuestro objetivo es, sin duda, mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de nuestra comarca en Carterri y de los agentes del área donde trabajamos. Nuestra misión es, por lo tanto, promover el desarrollo socioeconómico de Encarterri, apoyar proyectos de diversificación económica y servir de coordinadores entre las distintas administraciones. Como decía al principio, dentro de Encarterri y Alne son varias áreas las que trabajamos, pero nos une ese fin común de impulsar el desarrollo económico de la comarca y esta jornada supone un reto para continuar con esa labor. Somos una comarca donde el sector primario es determinante y entendemos que temas como la ganadería regenerativa puede ser muy interesante y, sobre todo, muy útil para el futuro del sector ganadero. Por ello, vamos a ir conociendo esas experiencias en este tema agradeciendo de antemano la presencia de Nerea y Unai aquí en Zaya. Es que ricasco también a quienes nos estáis viendo online, que son la mayoría y, una vez más, a un Volvemos otra vez al, al micro, que hoy nos va a tocar compartir durante toda la mañana. Bueno, es que ricas con Raquel. Dentro del marco general de la jornada que hoy nos ocupa, vamos a dar paso ya a nuestra primera ponencia beneficios del pastoreo rotacional regenerativo. Diez años de experiencia con ovino lechero, de la mano de Nerea Amanda Luniz que es investigadora de Neiker y que ya la tenemos aquí. Gracias buenos días a todas y a todos quería dar las gracias antes de empezar con mi presentación a las organizadoras por haber invitado a jornadas sobre ganadería regenerativa. Os voy a hacer una pequeña presentación resumen de estos 10 años de experiencia que tenemos en Naker sobre prácticas de pastoreo regenerativo rotacional que tenemos de ovejas de leche de raza Lacha, ¿vale? Os haré una breve introducción, eh, un poco el manejo de pastoreo, cómo lo hacíamos antes y cómo hemos cambiado hacia la vía de regenerativo. Cómo lo hemos hecho, el trabajo en, el, en, bueno, en, en el, cómo hemos organizado todo el terreno, las praderas, el rebaño y demás. Y al final os contaré un poco los resultados y las conclusiones que hemos ido sacando hasta ahora en estos 10 años, pero que todavía seguimos y espero que en otros 5, otros 10 tengamos resultados. Bueno, para empezar, quería pedir disculpas pues que he tenido un problemilla con la presentación y no puedo moverla, entonces, bueno, va a estar todo el rato la pantalla fija, pero intentaré organizarme y, y ser bastante clara con la presentación. Antes de nada, el sistema de ovino lechero, porque nuestro rebaño es de ovino y cuando hago muchas veces la presentación es para pastores de ovejas de leche. Entonces, no solamente el ovino lechero, sino en Euskadi en general, el ovino lechero y el vacuno de carne se han centrado tradicionalmente en la utilización de los pastos, tanto en valle como en la montaña, como veis aquí en la foto. Durante el invierno normalmente los rebaños están estabulados, durante la primavera y el otoño más o menos tiempo, dependiendo de la zona, si está más a la costa o más al interior, están en los pastos del valle y durante el verano también. Bueno, voy a resumir un poco lo que estaba diciendo porque no es por si no se oía bien. Nada, pues estaba diciendo que el pastoreo tradicional siempre ha sido un pastoreo continuo en Euskadi, sobre todo con las ovejas de leche y las vacas de carne y el cambio de paradigma que... Que tenemos que hacer o que hay que hacer para pasar al pastoreo regenerativo es cambiar un poco todo el manejo de las praderas y todo el manejo de los animales, el movimiento de los animales, el régimen de pastoreo, ¿vale? Eh, esto trae unos beneficios que os he mostrado en la diapositiva anterior, pero lo queríamos ver en nuestras condiciones. Entonces, eh, Neiker empezamos a trabajar el 2013 con un proyecto europeo, se terminó el proyecto del 16, el 2016, y continuamos tres años más con fondos propios y estos dos últimos años estamos trabajando con fondos de ITFood Food. Lo que os voy a contar es un poco cómo hemos hecho la transición del manejo que hacíamos tradicional de pastoreo continuo al pastoreo rotacional regenerativo y los resultados que hemos ido viendo en cada una de las tres etapas que, que hemos tenido. Entonces, en el primer proyecto lo que hicimos fue, el, el objetivo principal fue ver si estas prácticas de pastoreo rotacional regenerativo tenían beneficios sobre salud del suelo y el medio ambiente, porque la convocatoria a la que nos presentábamos, que era un proyecto live, era sobre medio ambiente. Entonces no nos fijábamos tanto en la parte animal, sino en la del suelo, ¿vale? Entonces hicimos tres tipos de prácticas regenerativas: las siembras directas, porque una de las claves que dice la agricultura y la ganadería regenerativa es que el suelo hay que mantenerlo sin voltearlo ni ararlo, porque de esa manera eh, rompemos muchísimo los ciclos biológicos y la microbiología que está viviendo en el suelo. Entonces una de las claves es siembras directas, otra de las claves es abonados orgánicos, eliminar todos los abonados químicos. En el caso de nuestro rebaño, hasta el 2011 utilizábamos nitrógeno químico en primavera, después del primer corte, dejamos de utilizarlo completamente y solamente utilizamos el estiércol compostado que producimos en nuestro rebaño. Y por último, y, y de alguna manera, no sé, el, el, el manejo estrella, ¿no? en, en ganadería regenerativa, lo que sería el pastoreo planificado. Y para este pastoreo planificado hay tres, tiene tres patas el banco en este caso y no se cae. No son cuatro, son tres, pero no se cae. Y la primera es subdividir las parcelas en trocitos mucho más pequeños para evitar todo eso que decía de que los animales seleccionen unas zonas en exceso y evitan ir a otras zonas porque no les gustan, por las razones que sean. Entonces, primero, dividir las parcelas, después meter todo el rebaño que tenemos en cargas ganaderas altas, pero en tiempos de pastoreo muy cortos, no tenerles allí días y días y días, porque entonces iríamos a los efectos del sobrepastoreo. Y por último, dar unos tiempos de descanso suficientes, que a esto volveré luego. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues de esta manera, dividir las parcelas, como veis. ¿Esto qué beneficios trae para las ovejas? En nuestro caso, hablaré de ovejas, pero estamos hablando de cualquier herbívoro, ¿vale? En nuestro caso, como el rebaño es de ovejas, yo hablo de ovejas. ¿Qué beneficios trae esto para las ovejas? Primero, comida, porque es una zona a la que van a comer. Segundo, descanso. Y tercero, una zona en la que pueden hacer también ejercicio. ¿Vale? ¿Y en el caso del suelo y del pasto, qué beneficios consiguen? La presencia de animales lo que permite es un abonado y si lo hacemos de esta manera, por trocitos pequeños, el abonado es homogéneo. También un esparcir de semillas, si lo hacemos de esta manera, mucho más homogéneo que si lo hacemos todo abierto. Y por último, el pisoteo permite que se incorporen estas semillas y si le damos un tiempo suficiente y además las condiciones climáticas nos acompañan, que esas semillitas nazcan y crezca hierba. ¿Vale? ¿Cómo hacemos todo esto? Pues con estas plantillas que son los calendarios de pastoreo o las planificaciones de pastoreo. ¿Qué conseguimos con los calendarios de pastoreo? Conseguimos evitar la selección, fortalecer los aspectos positivos que os he estado diciendo del pastoreo rotacional y prever necesidades. Incluso reservar zonas en las que, si en una rotación vemos que hay exceso de hierba, reservar esa hierba que no han pisado ni tocado los animales y segarla. Para guardarla para las épocas en las que no tenemos hierba en el prado, o para el invierno, o para cuando sea. ¿Vale? ¿Qué necesito para eso? Necesito conocer las condiciones agroclimáticas de cada una de las zonas. Por eso os he dicho que no hay una única fórmula para todos, porque entonces ya habríamos solucionado todos los problemas que tenemos. Eh, hay que tener también en cuenta el crecimiento de la hierba, que en cada zona es diferente. ¿Vale? y ajustar los animales que tenemos a todo eso, a las condiciones agroclimáticas y a la hierba que tengo, a las praderas que tengo. Y para eso qué herramientas tengo. Puedo trabajar con la altura de la hierba, puedo trabajar con el estado fisiológico de la hierba, bueno, y, y demás maneras, pero no voy a entrar ahora tanto a detalle a esto. Vale, entonces las condiciones que hay que tener en cuenta para hacer un pastoreo rotacional regenerativo son las tres patas que os he comentado: dividir las parcelas el tiempo de descanso que hay que darle y las cargas ganaderas altas. Os voy a dar un par de pinceladas para cada uno de, las, de, las, de los aspectos que hay que tener en cuenta. ¿vale? En el caso de la división de las parcelas, hay que tener en cuenta el crecimiento de la hierba. La hierba a lo largo del año tiene dos momentos de crecimiento. Una que se llama crecimiento rápido y otra que se llama crecimiento lento. El crecimiento lento se da cuando no hay condiciones suficientes para que crezca la hierba. La hierba para crecer necesita horas de luz, para poder hacer fotosíntesis, necesita agua y necesita una mínima temperatura, ¿vale? Y entonces, los momentos de crecimiento lento cuándo son? En invierno, por frío y por falta de horas de luz, o en verano por exceso de calor y porque no hay agua, porque en ese momento en verano sí que tenemos horas de luz suficientes, ¿vale? Entonces, en ese periodo y en nuestras condiciones más o menos de Euskadi, días arriba, días abajo, pues el periodo de crecimiento lento suelen ser entre 90 y 110, 120 días desde que sacas los animales hasta que esperas se recupera el suelo, se recupera la vegetación y vuelves a meter esos animales, ¿vale? Muchas veces en nuestras condiciones y en el pastoreo tradicional o en la ganadería tradicional esto suele, suele ocurrir. En invierno que los animales en este periodo, perdón. Los animales en este periodo están estabulados. O en verano, que los animales suelen estar en las condiciones de montaña, que os he dicho antes. ¿vale? Y entonces vamos a centrarnos más en este periodo de crecimiento rápido, que es cuando la hierba tiene las condiciones óptimas para crecer. Horas de luz, temperatura y agua, que normalmente suele ser en primavera. Y a veces en otoño. Entonces, en estas condiciones, eh, la rotación o la pasada, la, el tiempo de espera que hay que hacer desde que han estado los animales hasta que vuelven otra vez, más o menos, ¿eh? entre 20 y 30 días. Os estoy yendo sobre todo de la experiencia que tengo yo, de la zona de Arcaute, parte también algo más atlántica, pero bueno, más o menos. Igual luego una nos dice, pues en mi zona son o más o menos, pero más o menos en nuestras condiciones en las que conozco yo suele ser entre 20 y 30 días. Entonces, ¿qué tengo que organizar? Pues tendría que organizar tener más o menos 20-30 parcelas para esa época para que puedan dar toda la vuelta por todas ellas hasta que el animal vuelva otra vez a la primera. Para eso necesito suficiente superficie y ajustar la carga ganadera al terreno que tengo, que muchas veces lo que nos ha pasado es que durante muchos años hemos ido aumentando animales, aumentando animales sin tener en cuenta la superficie de la que dispongo, ¿vale? Es una clave importantísima para empezar con esto. Si no tengo suficiente superficie y quiero empezar, pues también puedo empezar, pero teniendo en cuenta que voy a tener una zona o un trozo de terreno castigado. Castigado quiere decir teniendo a los animales más tiempo del que deberían de estar en esa zona. Eso no está bien o no está bien hecho desde el punto de vista regenerativo. Pero si yo soy consciente y hago todo lo posible para conseguir más terreno, para que eso se vaya disminuyendo, pues también puedo empezar. Quiero decir, que la gente no se desanime porque no tiene superficie. Se puede empezar poquito a poco y luego ir aumentando. ¿vale? Eh, la segunda, el segundo aspecto que os decía es la carga ganadera. Hay que meter una carga ganadera alta y en periodos de tiempo muy cortos. Y siempre se dice en, en, en la ganadería regenerativa que tienen que ser menos de tres días. ¿Y por qué menos de tres días? Porque a partir de los tres días la hierba, que es esta hierbita que hemos comido hasta aquí, al tercer día si tiene suficientes horas de luz, temperatura y agua, las hojas empiezan a nacer otra vez. Y a los animales que les gustan, pues las hojitas tiernas. ¿Y dónde van otra vez a las hojas tiernas? ¿Y con eso qué hago? Que todo lo que estoy agotando a la planta por arriba. También le estoy agotando por la parte de abajo. Nosotros no vemos, pero de lo que se come de arriba, por abajo las raíces les ocurre lo mismo. Son como un espejo de la parte de arriba. Entonces, si todo el rato estoy comiendo la planta, el rebrote tierno, 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 estoy agotando la raíz, las reservas de abajo. Le tengo que dejar suficiente tiempo para que eche unas hojitas, que son las paca, placas solares que tiene la planta, para empezar a hacer fotosíntesis, no agotar las reservas de suelo y además que guarde reservas, ¿vale? Ese es nuestro potencial, el que tenemos en las praderas, y eso hay que cuidar. Entonces, siempre máximo tres días pastando, cuidando el rebrote, que no lo coman, e intentar que los animales coman siempre un pasto en estadio vegetativo. Vegetativo es cuando todavía la gramínea no ha espigado o las leguminosas no han echado flor. ¿Por qué? Porque es la época en la que tiene mayor calidad nutritiva esa hierba. Tiene más proteína y tiene menos fibras. ¿Vale? Siempre reservar los excedentes para siega, lo que os he dicho. Si veis que tenemos hierba de sobra, como los animales no han entrado y lo tengo cuidado, eso puedo segar. Si los animales andan por todo, pisau cagado, eso no puedo segar. ¿vale? Y, y en esto luego nos va a dar un, hay un ejemplo precioso. Podemos jugar, una vez que le tenemos cogido manejo a esto, jugar con distintos animales, distintas necesidades de los animales. Primero metemos los que tienen mayores necesidades, después los que menos, o incluso puedo jugar con distintas especies ganaderas. ¿vale? Pero esto yo creo que es ya para, para, para bachilleros, para, para cursos más avanzados. O sea, hay que empezar poquito a poco, ¿vale? con poquito terreno, con unos pocos animales, ir aprendiendo, ir cogiendo confianza y luego ya nos vamos complicando todo lo que queramos. Vale. y paso a la tercera pata que os he dicho, que son los tiempos de descanso. Los tiempos de descanso van a la vez con lo que os he hablado aquí, el crecimiento de la hierba y qué subdivisión he hecho de las parcelas. ¿Vale? Hay, varía a lo largo del año, lo que os he dicho, hay periodos de crecimiento rápido y periodos de crecimiento lento. Entonces, el descanso tiene que ser en función a esas épocas. Cuidado con no pastar por debajo de 5 centímetros la hierba, hay que sacar los animales. Cuando llegamos a esos 5 centímetros, ¿por qué? Porque hay trabajos que dicen que ca cada centímetro que bajamos de esos 5 centímetros de altura de la hierba, a la hierba le va a costar una semana más recuperarse y poder meter los animales. Entonces, si yo tengo calculado 30 días y 30 parcelas para hacer la vuelta, y si en vez de a 5 centímetros he apurado y bajo a 4 o a 3, esos 20 días, pasa, o sea, esos 30 días pasan a ser 40. Y en esos 10 días que me faltan, ¿dónde meto los animales? ¿Vale? Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Lo que os decía, no agotar las reservas por estar, por estar manteniendo los animales co que coman el rebrote. Y además, con esto se consigue también cortar el ciclo de los parásitos. ¿vale? Si hacemos todo esto, bien. Que parece fácil, pero luego cuando vas con las botas, la cosa se te complica. alguno ya le veo haciendo así con la cabeza. Vale, entonces, cómo lo hemos hecho nosotros en Naker, por daros un ejemplo concreto. Nosotros empezamos con 18 divisiones, despacito porque también teníamos que aprender. Yo no sabía de esto. Yo hace 10 años leí mucho, vi vídeos y leí cosas, pero no sabíamos nada de esto. Entonces, yo empezamos con 18 divisiones. A día de hoy tenemos 39 en el mismo rebaño con las mismas ovejas. Empezamos con tres días, que es lo que os he dicho al principio. El máximo son tres días. Empezamos con aquello también por aprender y por ver la hierba cómo nos respondía. Pasamos a un día y ahora incluso hacemos a veces a la mañana un trozo y a la tarde otro. O sea, ya veis, vas aprendiendo, le vas cogiendo confianza y vas haciendo ya la, la cuadratura del círculo. Tiempos de descanso en nuestro caso suelen ser aproximadamente de tres semanas en primavera y de 80 a 100 días en verano y este verano han sido más. Están ahora haciendo la última pasada. Ha sido triste este verano, la verdad. ¿Y luego cómo lo hacemos? Con calendarios de pastoreo. Lo planificamos en invierno, ahora que, ahora no, en enero, febrero, que las ovejas tenemos estabuladas y están de partos, empiezan a salir a partir de marzo y lo que hacemos es ajustarlo semanalmente a lo que teníamos planificado, de la experiencia que tienes de otros años, que tú preparas más o menos el calendario, pero tienes que ir ajustando semanalmente porque llueve, no llueve, viene seco, hace calor, ¿vale? Y entonces todo ese ajuste lo hacemos semanalmente. Esto es como lo hacemos nosotros con nuestro rebaño en arcaute. Entonces, ¿dónde estamos Arcaute? Arcaute está a 3 kilómetros de Vitoria, estamos a 600 metros de altitud y tenemos unos 700 milímetros de lluvia anuales. La cuadra de las ovejas está aquí y teníamos de origen el año 2012 tres parcelas a las que pastaban las ovejas cuando estaban en ordeño en los meses de primavera, que eran la parcela 1, es esta, la parcela 2, la que estaba alrededor de la cuadra, y la parcela 3, que es esta. El 2012... O el 13, ¿qué hicimos? Dividimos esas tres parcelas por la mitad y dividimos también el rebaño de 150 ovejas que tenemos por la mitad. Y entonces nos encontramos con esta situación. El verde es, el límite verde, son estas tres parcelas 1, 2 y 3 que tenemos aquí, divididas por la mitad, la primera, la segunda y la tercera. Y el rebaño también, como se divide, nosotros lo que necesitábamos era. Comparar qué ocurre del pastoreo que hacíamos antes con el que hacemos ahora. Si cambiamos el rebaño entero, no podemos comparar con nada. Entonces, nosotros llevamos 10 años dividiendo el rebaño en dos y manejando cada mitad del rebaño en la mitad del terreno de una manera de pastar o de la otra. Entonces, la mitad del rebaño va al pastoreo rotacional en estos trocitos que van pastando un trozo al día, luego pasan aquí y luego pasan aquí. Ahora hay más divisiones, ¿eh? Y el pastoreo libre lo, lo imitamos con la otra mitad del rebaño como lo hacíamos antes. Están las ovejas todas por aquí. Cuando ya no queda hierba, el pastor decide que no hay o las ovejas se ponen a balar en la puerta. Les mandamos aquí y luego aquí y vuelta aquí otra vez, ¿vale? El hilo de pastor eléctrico que, que utilizamos es la malla esta. Y además tenemos zonas de exclusión en las tres praderas para ver qué ocurre si en algún momento quitamos los animales en estas zonas, ¿vale? en, este, en, esta, en estas praderas. La gente me pregunta sobre carga ganadera. Para mí, eh, dentro de ganadería regenerativa, la carga ganadera no es tan importante, sino cuánto tiempo han estado esos animales en un sitio y cuánto tiempo de descanso le doy. Pero como la gente me pregunta, pongo esta diapositiva. Y bueno, y el que le quiera mirar, que le mire. Son, bueno, aquel año, el año que hice esta diapositiva, estaban 130 ovejas en ordeño, porque siempre hay alguna que aborta, que no pare o lo que sea, 130 en ordeño y dividida en dos grupos, el libre o el pastoreo continuo y el dirigido o el pastoreo rotacional. Teníamos tres praderas de 1,5 hectáreas cada una, las dividimos por la mitad y en la carga ganadera lo que hacemos es, en el pastoreo libre o continuo, en toda esa superficie, que sería cada uno de estos trozos, están las 65 ovejas, que es la mitad del rebaño en ordeño, y en la otra mitad, que son 7 trozos, 937 metros cuadrados, en ocho trozos la otra mitad del rebaño. ¿Vale? Así lo hemos hecho nosotros y lo llevamos comparando durante 10 años. Lo hacemos con esto, con los calendarios de pastoreo. ¿Y cuál es la principal diferencia y la más importante que luego nos ha traído? todo lo que os voy a contar de resultados. Pues es esto. ¿vale? Los días de descanso que tienen las praderas con el pastoreo continuo o pastoreo libre y las praderas con el pastoreo rotacional o regenerativo. La diferencia son 9-10 días. En esos 9-10 días, en cada pasada, que le vamos dando 9-10 días más de descanso, las praderas de regenerativo tienen un montón de beneficios que os contaré ahora. ¿vale? Pero la clave es esa, los días de descanso. Porque los animales son los mismos y las praderas de origen eran las mismas. ¿Vale? En el primer proyecto monitorizamos, como era un proyecto europeo y teníamos dinero, monitorizamos parámetros de suelo, parámetros de vegetación y parámetros a nivel animal. Hicimos parte de monitorización en el campo y parte con muestras que llevábamos al laboratorio. ¿Vale? Y lo que medíamos en todos estos aspectos eran los servicios ecosistémicos que da este tipo de ganadería. Al, al, a nosotros, al, al consumidor o a, o, a, o a la gente, ¿vale? Y los servicios ecosistémicos pueden ser culturales, que son los val valores de la naturaleza, sociales y demás, ¿vale? De provisión o de abastecimiento, que son la carne, la leche, la lana que nos dan, de soporte, que son los procesos ecológicos necesarios para que esos pastizales se mantengan y los de regulación, el, el ciclo del agua, el ciclo del aire y demás, ¿vale? Entonces eh, en el primer proyecto lo que medimos fue con estas tarjetas de salud, ¿vale? Que he traído una, luego si queréis verla. En las tarjetas de salud lo que se miran son los cuatro servicios ecosistémicos que hemos comentado, se miden con 18 indicadores y os voy a poner algún ejemplo ahora de lo que se mide, ¿vale? Eh, y las tarjetas tienen dos variantes, la tarjeta básica y la tarjeta avanzada. La tarjeta básica es que tú vas con la tarjeta y con cuatro materiales muy sencillitos al campo y cualquiera, el propio ganadero, agricultor o un técnico, puede hacer mediciones y de una manera objetiva decir qué salud tiene ese suelo y las avanzadas son que hay que coger muestras, mandarlas al laboratorio y tiene un coste en tiempo y en dinero. Lo bueno, todo esto viene de un proyecto que se llamaba Soil Montana, tiene una página web en la que aparecen todos los vídeos tutoriales de cómo medir cada uno de los indicadores. Lo bueno que tienen estas tarjetas es que en ese proyecto lo que se vio es que las tarjetas básicas y las avanzadas tienen una correlación muy alta. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy parecido lo que yo mido en el campo a los resultados que me dan las muestras que mando al laboratorio, con lo cual me puedo ahorrar un montón de dinero y de tiempo y monitorizar yo mis praderas todos los años, ¿vale? Luego si queréis ver alguno tengo aquí la, las tarjetas y podemos echarle un vistazo. Entre los parámetros que miden las tarjetas, pues miden, por ejemplo, la producción de hierba. Si os metéis en el tutorial, os explica el vídeo cómo se hace y en nuestro caso, durante los tres primeros años, ¿qué vimos? Que incrementaba la producción de hierba entre un 15 y un 25%, dependiendo del año, porque la lluvia, ni en cantidad ni en tiempo, viene igual todos los años. Otro parámetro que miramos fue la macrofauna. El vídeo os enseñará cómo hay que coger la muestra de tierra y cómo se puede medir todos los bichitos que podemos encontrarnos de macrofauna en el suelo, y nosotros lo que vimos es que aumentábamos mucho la macrofauna en esas parcelas de pastoreo regenerativo, sobre todo de lombrices. La presencia de lombrices incrementaba un montón. Otro parámetro que miramos, eh, la diversidad botánica, eso es cuántas plantas diferentes hay en una superficie. El vídeo te explica cómo hay que medir cuántas hierbitas diferentes hay, y nosotros lo que vimos fue dos cosas. Una, que en las zonas donde no se pastaba, que eran los cuadros que os he enseñado, la diversidad baja enormemente, con lo cual el pastoreo fomenta la diversidad vegetal, y además en las zonas de pastoreo dirigido o rotacional, entre el 2014 y el 2016, la diversidad botánica también incrementó un 3%, con lo cual le hace bien a la diversidad del suelo este tipo de pastoreo. Otro parámetro más. Mira, medimos el suelo desnudo y medimos la capacidad de infiltración de agua o de retención de agua que tiene este suelo. Lo mismo, el vídeo tutorial os va a enseñar cómo se hace esta recogida de, de información. Y nosotros lo que vimos es que en el pastoreo rotacional, comparando con el pastoreo continuo, se reducía el suelo desnudo y se incrementaba la capacidad de infiltración o de retención de agua. ¿Vale? Estoy pasando rápido porque prefiero luego que, tenga, bueno, que hagáis preguntas y que habléis vosotros. Si me queréis parar en algún momento, me paráis. Otro parámetro. Eh, miramos la, la, la materia orgánica que había en ese suelo. Y lo que vimos es que en el suelo había más raíces, ¿vale? Y que además había una materia orgánica que se llama particulada superior en el pastoreo rotacional o regenerativo frente al pastoreo continuo. Entonces, como resumen de los tres primeros años del proyecto, ¿qué vimos? Que en el suelo se fijaba más carbono. Que además tenía mayor fertilidad porque tenía más materia orgánica particulada. Que a nivel vegetal conseguíamos una mayor producción de hierba y también una mayor biodiversidad de la hierba. Y que aparte, en la parte animal no se veían diferencias en la producción de leche, pero hacer el, al hacer el cálculo de la huella de carbono, se reducía la huella de carbono en un 10% por cada litro de leche producido. Vale, voy a pasar a la segunda parte del proyecto, ¿vale? Que son los siguientes tres años. En este caso el objetivo fue cuantificar los servicios ecosistémicos que están relacionados con el pastoreo y además lo queríamos ver a medio plazo, ¿vale? Ver si realmente esto que habíamos visto en tres años se estaba manteniendo. Porque normalmente estos proyectos lo malo que tienen es que se terminan en un periodo muy corto y no tenemos resultados a medio o a largo plazo. Y nuestro. Nuestro, nuestra, nuestro interés estaba en seguir monitorizando qué estaba ocurriendo en este suelo, que ya empezaba a notar algunos cambios. Vale, entonces en este caso lo que medimos fue la producción de hierba, como anteriormente, la fijación de carbono, como anteriormente, pero también miramos el reciclado de nutrientes medido como actividad enzimática. Seguimos mirando la diversidad biológica, tanto la de la hierba como la del suelo. Y también medimos la capacidad de retención de agua, y en este caso lo hicimos ya con la parte de las tarjetas avanzadas, con parámetros en el laboratorio, ¿vale? Medidos en el laboratorio. El muestreo se hizo de esta manera en el suelo, como veis, todo en gradilla, muestras de todos los lados. Las muestras de suelo se cogen con este muestreador, estos son los churros, se llevan al laboratorio, se secan, los animales se manejan con el calendario de pastoreo que os he dicho y la hierba se corta en estos cuadraditos para que las ovejas no coman y yo pueda ver cuánto se ha producido y la diversidad de la hierba con estos cuadros, ¿vale? Resultados de esta segunda etapa del proyecto. Pues resultados fueron que fijamos carbono casi un 4%, que la fertilidad del suelo como materia orgánica particulada se sigue fijando e incrementando y que además la capacidad de retención de agua es casi de un 8% superior en las parcelas del pastoreo regenerativo frente al pastoreo continuo. Y esta foto es de este año, el 21 de septiembre, con el verano tan seco que hemos tenido y casi no hemos tenido hierba, pero como os dais cuenta, espero que se vea, en la parte de la izquierda, que es el pastoreo rotacional, verdea un poco más que en la parte de la derecha, que es la zona del pastoreo continuo. ¿Vale? Pasamos a la parte vegetal, conseguimos ese año 2019 un 47% más de hierba. Ya os he dicho, depende de la temperatura que tengamos esa primavera y de cómo vengan las lluvias. Y el tiempo de pastoreo lo incrementamos en primavera seis días y en verano 18 días, por esa mayor capacidad de retención de agua que tiene el suelo. Y finalmente, además, esta hierba es más digestible y tiene... Menos fibra, ¿vale? O sea que conseguimos más hierba y además de mayor calidad nutritiva. Tenemos menor dependencia de insumos externos. Esta es una imagen que aparece, bueno, es cuando te metes en internet, eh, de vídeos que aparecen y de imágenes de Estados Unidos y así, pues son una, una zona mucho más grande, la zona donde se hace el pastoreo regenerativo y los vecinos que no lo hacen, ¿vale? Eh, nada, voy a pasar esto. Eh, en lo que sería biodiversidad, miramos la biodiversidad de la hierba y la del suelo. ¿Qué encontramos? En el caso de la hierba, igual que en, el, en la primera etapa del proyecto, estamos incrementando la diversidad de la hierba cuando hacemos el pastoreo regenerativo comparado con el pastoreo continuo. Y en el caso de la diversidad del suelo, lo que aparecen son más órdenes de bacterias que son fijadoras del nitrógeno. Reductoras, nitrato, amonio, desnitrificadoras y oxidadoras. Entonces, hay más bacterias que trabajan el ciclo del nitrógeno. ¿vale? Y finalmente, en la tercera etapa del proyecto, que han sido estos dos últimos años, lo que hemos hecho es muestrear, hasta ahora muestreábamos solamente los 10 primeros centímetros del suelo, que es donde están la mayor parte de las raíces de la hierba que comen nuestras ovejas, ¿vale? Pues este, el año pasado lo que hicimos fue muestrear a más profundidad, hasta 30, 30, hasta 30 centímetros, para ver qué estaba ocurriendo más abajo todavía. Seguimos mirando la producción de hierba de una manera mensual, a ver cómo está evolucionando esto año tras año, miramos la materia orgánica que la llevamos mirando desde el principio y lo que hicimos diferente fue mirar el fraccionamiento del carbono orgánico y mirar el carbono de la biomasa microbiana. realmente el carbono que se está fijando, qué tipo de carbono es? vale. y por último, seguimos mirando la diversidad que hay de, de vida en el suelo. vale, porque de alguna manera es indicador de la salud del suelo. resultados? pues resumido, en el suelo lo que vemos es que dentro del carbono de los tipos de carbono que hemos diferenciado, lo que más se fija es el carbono orgánico y la materia orgánica particulada. Y seguido de eso también el carbono asociado a la biomasa microbiana, que quiere decir que hay más bichitos, no, no solo más diversidad de bichos, sino más cantidad, ¿vale? Todo esto está asociado a una mayor salud en el suelo. Y en la parte vegetal este último año lo que vimos es un 22% más de hierba, como veis cada año la producción de hierba, el constante es que siempre se produce más, pero cuánto más va cambiando en función del año, ¿vale? Eh, un punto importante al que llegamos cuando empezamos a hacer esta parte de, de, de dividir o de separar qué tipo de carbono estábamos fijando se está oyendo mucho estos últimos años el tema de los créditos de carbono que van a pagar el estar fijando carbono vale entonces vemos que este tipo de manejo es una manera de fijar carbono de secuestrar carbono atmosférico en el suelo y en las plantas se está hablando mucho de los créditos de carbono, no sé si es especulación o llegaremos en algún sitio, en Estados Unidos ya empieza a haber mercado de este tipo, realmente no se sabe todavía a día de hoy qué tipo de carbono es el que se va a valorar, a certificar o a pagar, ¿vale? Pero bueno, pues las medidas las tenemos ahí. Entonces, para acabar y para animaros a los que sois ganaderas y ganaderos. ¿Cómo empezar con todo esto? Ya os he dicho antes, no hay una receta para todo esto. Hay que empezar poco a poco aprendiendo del terreno que tenemos, de la hierba que tenemos y observando a nuestros animales. Hay que dividir las parcelas que nunca estén más de dos o tres días, calcular la comida que necesitan mis animales, sean ovejas, sean vacas, para uno o dos días y meterles en ese trozo, no más cuidar los ciclos del pastoreo no sacar a los animales con horas de calor porque no van a comer se van a poner a sestear no sacar a los animales recién comidos de pienso porque van con la panza llena se van a tumbar vale pensar que los animales tienen que salir con hambre a comer poner hilo delante y detrás mucha gente dice sí yo pongo el hilo yo pongo el hilo pero si tú pones el hilo delante y no pones el hilo detrás qué os he dicho que les gusta a los animales y más a las ovejas que son muy selectivas el rebrote. Entonces comerán de lo nuevo, pero tirarán al rebrote. Entonces, siempre importante, hilo delante y hilo detrás. También tiene su coste en económico y en tiempo, pero importante. Planificar bien los puntos de agua, los puntos de sombra, los accesos a cada uno de los trozos que van a estar los animales. Y poco a poco, según vais cogiendo confianza, ir reduciendo el tamaño y los tiempos de estancia. ¿vale? En lo que se refiere a las cargas, máximo tres días por parcela. Lo que os he dicho, para no comprometer el rebrote. Eh, meter a los animales en estadio vegetativo, porque es cuando más calidad tiene la hierba. Hacer un despunte rápido en primavera, que hacemos nosotros, pero igual es, ya es como muy fino esto y no voy a entrar a, a lo que es esto. Reservar los excedentes para hacer la siega. Y lo que os he dicho antes, que os contará Unai, jugar con distintos animales si tenéis esa posibilidad. ¿vale? En lo que se refiere a los tiempos de descanso, siempre asociarlo al crecimiento de la hierba, en qué momento del año estoy y dar esos tiempos de descanso suficientes. Cuidar las alturas de entrada y de salida y nunca dejar los animales a una hierba por debajo de los 5 centímetros. Siempre que no tenéis suficiente espacio terreno, ser conscientes que podéis tener unas parcelas de castigo, se les llama así, Jugar con días y horas de pastoreo, porque si la hierba empieza a bajar y tú tienes un ciclo pensado, el que sea, puedes hacer tres cosas. Una, aumentar el tamaño de la parcela, que normalmente es difícil porque hay que mover el hilo y demás. Dos, mover el rebaño, cambiar el número de ovejas más o menos, pero en nuestro caso si es el grupito de rebaño, va siempre junto. Y tres, jugar con las horas de pastoreo, tenerles más horas o menos horas. Y es la más sencilla. ¿Vale? Y en lo que se refiere... A, a lo que serían los calendarios de pastoreo o la planificación. Siempre tener un plano de las parcelas que tenéis, porque si son cuatro no pasa nada, pero cuando tenéis un montón, mejor numerarlas o darles un nombre, el que queráis, y utilizar un calendario. Una vez identificadas las parcelas, planificar el calendario en cada trozo, cuando les toca ir a los animales, ir moviéndolos y hacer la, la, la cruz, ajustar esto semanalmente, y nosotros lo que hacemos es tomar como una referencia el año anterior. Pero siempre con cuidado, porque mirar este año, por ejemplo, cómo ha venido, ¿vale? Y nada más. Esto era todo lo que os quería contar nuestra experiencia en Arcaute con el rebaño de ovejas. Eh, supongo que un ahí os va a dar una explicación mucho más de terreno, con un montón de animales diferentes. No sé si las claves que he dado yo de tiempos de descanso, de alturas de hierba, van a cuadrar. Pero bueno, él está en una zona más costera y, y os dará eso. Más detalles de de bueno de, de la experiencia suya de, de con un montón de animales diferentes y, y especies ganaderas. Es que recasco. De, bueno, muy interesante todo lo que hemos escuchado en este ratito. Vamos a abrir ahora ese turno de preguntas por si alguien eh, quiere hacerle alguna pregunta, alguna consulta o simplemente alguna aportación, algún comentario a, a Nerea. Y también creo que quienes están eh, viéndonos, escuchándonos a través del canal de YouTube de Encarta Rialde, tienen la posibilidad de, de escribir alguna pregunta y se la trasladamos a, a Nerea. Bueno, de momento por aquí no tenemos. Ah, sí, 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 mira. Eh, igual le pasamos el micrófono para que también nos puedan escuchar desde el canal de YouTube. No, te yo quería preguntar que se me ha ocurrido hoy, si habéis notado diferencias en la salud de los dos rebaños, en, entre uno y el otro. Sí, te paso el micro. No hemos visto ninguna diferencia. Es verdad que eh, en producción de hierba no se ve nada, en calidad de hierba, composición, grasa, proteína, estrato seco tampoco se ve nada. Eh, como todos los años no paren las mismas, el grupo homogéneo de un tipo de pastoreo o de otro lo hacemos en primavera. Entonces puede ser que unos animales un año estén en un grupo y al año siguiente están en otro grupo. O sea, no tenemos el rebaño dos cuadras, no, están todas en una cuadra. En, de la, con la cinta en el centro a dos lados, ese año pastan ese grupo junto, pero al año siguiente no tienen por qué estar juntos, porque las primeras ya no estarán ni en, la, ni en el rebaño, las primeras estarán ya, pues en otro... ¿Vale? Entonces, no llevamos diez años dos rebaños independientes. No. Pero de año a año, dentro del mismo año comparando, no vemos diferencias. Eso, ¿eh? En producción de leche y en composición de leche. Sí en la huella de carbono y demás. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera hacer alguna aportación, comentar algo? Y si no, bueno, pues eh, seguimos, si te parece. Bueno, estaba claro lo que comentaba Nerea, ¿no? Al final no hay receta, se requiere de una planificación y ya con todo esto, con tanta información, pues eh, cada uno ya lo tiene que aplicar, ¿no? A, a su explotación. Bueno, seguimos después de, de esta pregunta que nos hacían en, desde aquí, desde el longar, con esa ganadería regenerativa en Vizcaya, caso ejemplarizante y turbalcha o granja estilo Polyface Farm. Es una producción y venta de carnes de distintas especies, y todas las dudas sobre estos eh, conceptos nos los va a despejar ahora una Ibeitia, que es ganadero y además es consultor en ganadería regenerativa. Bai, entzuten da? Si, sí, se oye. Vale. Bueno, gunon, dan hori. Ezkerrik asko, antolakuntzako hori, ba, gombidatzea arren, eh, nere ari bebai, gu askontatea arren gure historia kontetako, eta gure, bueno, gure esperientzia, ezta? da? Eh, muchas gracias a todos eh, por venir, a la organización, por atreverse y animarse a contar algo pues tan eh, diferente, ¿no? Y, y por supuesto, gracias a Nerea por invitarnos a venir a, A acompañarle en esta, en esta cita, pues bueno, pues importante para nosotros. Bueno, el índice nos no lo cuento porque tenemos poco tiempo y no nos vamos a entretener. ¿Qué es Iturbalcha? Iturbalza es una ganadería que sigue el modelo polyface. <coughs> el modelo polyface, pues, el nombre americano suena muy bonito, pero bueno, es una granja de distintas especies. Entonces, eh, intentamos combinar eh, todos los, eh, como ha dicho Nerea, ha mencionado la palabra, beneficios ecosistémicos que generan. Cada, uno, cada una de esas especies y su propia combinación. ¿no? Y al final, en el ecosistema. Nosotros, al final, la ganadería regenerativa lo que persigue es eh, cuidar el suelo. Cuidar el suelo y el ecosistema. A partir de ahí, producimos alimentos. De paso, ¿no? Digamos. Y, y se producen alimentos pues de altísima calidad, digamos. ¿no? Se trabaja a favor de la naturaleza y, y, bueno, y os contaremos cómo Nerea ha dado un montón de datos y un montón de, de información. Y, y que, bueno, nosotros venimos a, a corroborar ¿no? lo, que, lo que Nerea ha contado y desde nuestra experiencia lo que os podemos aportar. Bueno, dentro de lo que es ese polyface nosotros tenemos, manejamos del orden de 20-25 vacas madres de distintas razas, eh, porque bueno, pues estamos aprendiendo esos resultados y esos comportamientos de, de esa combinación. ¿no? De, de, al final lo que necesitamos pues son vacas de un tipo o de otro. Pero lo que buscamos tanto en vacas como en el resto de animales es hacer una genética adaptada. ¿Eh? Dejamos recría de casa, son animales que han nacido en nuestro entorno y que, y que son, vamos a decir, eh, rentables en este manejo. Eso es lo que hay que buscar. Y en una ganadería profesional, por supuesto, no tenemos que perder de vista la rentabilidad en ningún momento. Con las yeguas, de la misma manera, eh, tenemos también cerdos que criamos a campo. Ovejas, eh, bueno, cerdos no, no tenemos madres. De cerdos, si compramos pequeños y hacemos un producto, bueno, que el cerdo criado a campo, pues sale un producto de mucha, de mucha calidad. Con las ovejas, si sí hacemos recría, así como con las vacas y con las, con las yeguas. Tenemos un rebaño, eh, mayoritariamente de la chacara rubia, de en torno a 100 ovejas. Solemos engordar en torno a 150, 150 pollos. Bueno, en tandas, eh, luego veréis, eh, os enseñaremos el sistema de chicken trato, de, gall de gallinero móvil. Y luego un pequeño gallinero móvil donde tenemos gallinas para, para puesta, eh, que, que veréis de qué, de qué se trata. Y esa es un poco el, la ganadería a grandes rasgos que nosotros eh, manejamos. ¿Cómo se manejan los animales? Pues bueno, todo el ganado se maneja en extensivo, en pastos, salvo que tengamos una invernada criminal. Una invernada criminal para nosotros es eh, pues fuertes lluvias. Frío, incluso nieve, diría que los animales lo soportan mejor. Eh, pero si tenemos una, eh, un periodo largo de fuertes lluvias que puede pasar en noviembre o, o, en, o en febrero, pues eso los animales sí se resienten más, eh, por lo menos en, en nuestra experiencia. ¿no? Eh, en el invierno pasado os podemos decir que no entraron a la cuadra ninguno de las especies que, que tenemos y el año anterior un mes sí estuvieron las vacas dentro, un mes. Del 24 de enero al 24 de febrero, eh, que es un poco cuando cuando pega también más aquí el invierno. ¿no? Dentro de esas eh, más de 100 hectáreas de pasto que manejamos, lo que es el pastoreo racional lo hacemos en el entorno a 50 hectáreas, ¿eh? en, en lo que prácticamente nos es viable, digamos, ¿no? porque todo esto hay que en, eh, engarzarlo en un contexto, ¿eh? ¿no? en contexto de una ganadería pequeña familiar donde eh, hay pocas manos y mucho trabajo. ¿eh? Y al final, la ganadería regenerativa, como ha dicho al principio Nerea, todo suena muy bonito, pero hay que estar más con los animales es infinitamente más económico y más barato, pero eh, se te va tiempo. Se te va tiempo porque tienes que estar con ellos. Es más parecido a lo que se hacía, pues, eh, pues hace, podemos decir, 80 años o bueno, a primeros del siglo XX, no. Muy relacionado con el mover animales, las transhumancias, las trastermitancias, bueno, pues todo eso, no. Y en algunas parcelas alternamos especies, pues bueno, sobre todo para perseguir eso que decimos, ¿no? que es la mejora de, del suelo. Si mejoras el suelo, el pasto va a mejorar el suelo. Si mejoras ese tratamiento con, con el manejo que, que Nerea ha explicado, eh, pues bueno, vas a aumentar la biodiversidad, el pasto y todo esto. Y, pero lo que sí hay que decir es que no es ni cosa de un año, ni de dos, ni de tres, ni de cinco. Eh. Esto es, eh, bueno, mejorar un ecosistema. Cuantos más años eh, sigas en ese sistema, mejor. Y bueno, y para dejar un un mejor entorno, pues al siguiente granjero que venga ¿no? en nuestro, a nuestro entorno, digamos. Y de eso se trata. Eh, me gusta mucho poner esa, esa imagen de lo que es un suelo vivo. Eh, y todo el mundo se fija en el topo, al que no, no paramos de cargárnoslo, por ejemplo, ¿no? Y, y... Eh, y la pregunta es si el topo qué hace no? y esas cosas que se hacen. ¿no? No, no me voy a detener mucho en ello. Lo que sí voy a decir que esa es una foto eh, muy gráfica de cómo tiene que ser un suelo vivo. Antes ha dicho Nerea que lo que sí han visto, eh, una de las cosas que sí han visto en toda esta evolución que llevan estos 10 años que llevan en ese pastoreo dirigido, digamos, racional, el aumento de las lombrices. Pues a día de hoy nosotros podemos certificar... Que en aquellas parcelas que nosotros cuidamos rigurosamente el proceso y el pastoreo racional eh, es muy difícil que hagas una cata de tierra y no salga una lombriz. Casi, casi siempre salen lombrices en esos eh, en esas tierras bien manejadas, en esos pastos bien manejados. Que las lombrices al final lo que hacen es meter la materia orgánica en, en el suelo, no es, es su trabajo. Y entonces bueno, pues están trabajando, vamos a decir, para nosotros. Bueno, hay una imagen de que os he puesto unas cuantas porque también pues, para ilustrar. <coughs> esa es una imagen de octubre, después de las lluvias de San Miguel. Y esa es una parcela que tenemos en, en Munguía donde los, las ovejas entraban ya por quinta vez. Habían entrado ya las vacas también en mayo, eh, en julio también. Bueno, nosotros tenemos parcelas donde ya llevamos años cuidándolas y puedes hacer cinco, seis, hasta siete pastoreos al, al año. Y al final, pues, pues se trata de eso, ¿no? Pastoreos con ese nivel de pasto ¿eh? y con esa diversidad de pasto. No sé si se aprecia mucho en la foto, pero bueno, yo creo que algo se intuye. Al final, lo que haces en ganadería regenerativa eh, es esto, pues imitar eh, lo que hacen pues, los herbívoros salvajes. ¿eh? Que ya lo ha dicho Nerea, y es pues bueno, cargar animales en un, en un territorio más o menos grande o pequeño, pero durante muy poco tiempo, y respetar ese tiempo de, de descanso. Y os pongo la gráfica del, del punto óptimo de reposo que también eh, que ha sido comentado. Pues bueno, al final en esa imitación de, de la naturaleza lo que tenemos que perseguir es eh, buscar el pastoreo de esa hierba, digamos de ese, de ese forraje en el punto óptimo de reposo, en el punto de mayor valor proteínico de la, de, la, de la hierba. Eso no siempre es posible. Como os enseñaré luego nosotros esto lo hacemos en más de 80 parcelas. Imaginaros la locura que es eso, ¿no? Y no, no solo tenemos un rebaño, ¿eh? porque eh, siendo muy, muy puristas, incluso algunos, eh, bueno, eh, asesores que están ahí muy en punta nos han dicho alguna vez, tienes que juntar todos los animales, UNAI, pero claro, juntas eh, 25 vacas y otras eh, 20 yeguas con la recría y las ovejas, ¿no? Eso es impensable, ¿no? En nuestra latitud, sobre todo, pues bueno, por, por la dimensión de las parcelas también y por, por, por la fuerte antropización que tenemos no de casas gente carreteras ¿eh? no estamos en una zona pues digamos muy muy pues muy muy rural porque bueno, vivimos en un entorno pues pues bastante bastante urbanizado pero eh, sí es importante tanto para la propia hierba, para el rebrote de la hierba, como para el valor nutritivo que le aporta esa hierba al animal, perseguir ese punto, el punto óptimo de reposo donde tiene el mayor, la mayor cantidad de proteína. Y en todo caso, eh, es mejor, tanto para, bueno, sobre todo para, para la hierba y también para los, para los animales y para el suelo, eh, pastorear después, si no llegas a tiempo, a ese tiempo. Lo que hay que evitar es pastorear antes, porque lo que estás haciendo es... Volver hacia atrás en ese trabajo que llevas haciendo durante años en esa mejora del pasto y del suelo. Porque al final lo que vas a hacer es debilitar ese, ese pasto. Entonces, eso que estás ganando en biodiversidad, pues las estás, eh, estás dañando algunas plantas que no te interesa que sean dañadas. ¿no? ¿Vale? Bueno, y eso mencionó a Guasán pues bueno porque es uno de los pioneros en este descubrimiento fue un físico químico francés que tenía una granja de leche en, en normandía y cuando volvió de la segunda guerra mundial eh, pues se puso en la granja familiar a trabajar y se puso a investigar pues la relación entre la vaca la hierba el suelo y tiene unas publicaciones pues que si tenéis interés eh, pues bueno son, son muy 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 interesantes y, y bueno en, y en él pues se basa casi todos es una referencia para casi todos o todos voy a decir los ganaderos y científicos que trabajan en el ámbito del, del manejo regenerativo hay algunas referencias mundiales que hay más que estas, pero bueno, estas digamos que son las más eh, conocidas. Uno es Alan Seibori, que es un, un sudafricano que bueno, que vivió su experiencia eh, bueno, como responsable de parques naturales y bueno tenía ahí unas eh, situaciones eh, críticas donde tomó unas decisiones erróneas en cuanto a manejo de herbívoros salvajes, que eso le fue a, 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 bueno a, a a evolucionar, pues bueno, a, a, una, a fundar el manejo holístico, lo que llama el manejo holístico, y bueno, y él, pues, cómo describe eh, el, cómo evitar, digamos, las, los procesos de desertificación eh, producidos por los malos manejos de los eh, herbívoros, que al final, hacia dónde te lleva el sobrepastoreo, y bueno, que algunos conceptos ha dicho Nerea, pero tampoco vamos a entrar mucho porque pues no tenemos mucho tiempo, pero al final lo que nos lleva el, el no descansar el suelo es a desertificar. Y, y aquí tenemos la suerte de que llueve y reverdece, y bueno, y el, y el suelo tiene agua, y entonces se ve menos dañado. Pero en zonas donde eh, la lluvia no es tan habitual, os vamos a decir, pues en, en zonas más de secano, pues sí que tenemos cerca, la desertificación está ya ahí y siguen sin quitar el ganado de encima de, de las, del, del suelo. Tampoco lo pueden hacer porque no tienen dónde llevarlo. Entonces se aporta la comida allí, pero ese suelo no lo, no lo vas a recuperar mientras no cambies el, el manejo que estás haciendo. ¿no? Luis Carlos Piñeiro pues ese fue un, una, una eminencia también en todo este tema, desarrolló lo de Boasán, los métodos de Boasán. Y se dedicó durante toda su vida hasta hace muy poco y venía mucho por aquí, pues a, a contar cómo que había que hacer bien las cosas y era un apasionado de, de todo esto y, y bueno con unos argumentos aplastantes y tiene unas publicaciones que, pues bueno muy muy buenas que también os recomiendo. Y luego yo el salatín que es más mediático y que le llaman el mejor granjero del mundo y todas estas cosas. Pero también es una persona pues, eh, que ya tiene una granja muy consolidada, recibe un montón de gente joven en prácticas, enseña su modelo y tiene un, una cantidad de seguidores de ese modelo, pues, eh, pues, brutal, ¿no? Que todavía aquí, pues, es impensable, ¿no? Y bueno, pues estaría bien ir, a, ir acercándonos un poco a esos modelos. Este hombre pues, eh, tiene un matadero de pollos en su granja, eh, cría los pollos en un sistema que, que, os voy a, que os voy a enseñar ahora, y bueno, pues hace alimentos pues, de, de altísima calidad y, y a favor de la naturaleza. ¿no? Bueno, y para los que tenéis así un poco interés en cómo empezar o qué hacer, eh, el, hay que empezar, digamos, que el que tenga miedo de empezar, eh, que no... que quite ese miedo y que empiece despacio, haciendo poquitas cosas y, por supuesto, poquitas inversiones. ¿eh? No... Es, eh, empezar es muy barato. Eh, siempre tenemos excusas para no empezar. Eh, como ganaderos convencionales, ¿eh? si aquí hay alguno que tiene animales y, y pensáis, eh, tenéis intención de empezar, pues es lo mejor que puedes hacer. Con cuidado, despacio, y sin, y sin agobios, porque el camino te va a enseñar y te va a enseñar exponencialmente, además, y de tus errores. ¿eh? Y bueno, pues si ves que los errores de otros, pues es fácil, pues bueno, ir viendo lo que otros han hecho mal para tú no repetirlo, ¿no? Pero, pero la compensación es muy grande. La compensación es muy grande porque los animales van a estar mejor, tu suelo va a estar mejor, tu granja va a estar mejor, vas a tener más pasto, vas a gastar menos dinero, ¿eh? vale. Todas esas cosas que he estado contando en Nerea y muchas más, porque esto es muy profundo, tan profundo como te quieras meter no en ese manejo. Y mover animales es barato, es barato. ¿eh? Bueno, divides la finca en parcelas, no importa el tamaño de finca que tengas, no importa. Puedes hacer pastoreo regenerativo con una vaca en 3.000 metros cuadrados o con mil vacas en 3.000 acres o hectáreas, como hacen los americanos. ¿eh? Que muchas veces la respuesta aquí, cuando hablamos nosotros de, del manejo regenerativo, manejo holístico, pues siempre. Incluido yo, eh, que a todos nos cuesta desaprender. Venimos de otros manejos, venimos de otra cultura, de otra manera de hacer. Nosotros no hemos conocido eh, la anterior a la Revolución Verde, que igual nos suena de nuestros Haitites o, pues bueno, de oír en casa cómo se hacían antes las cosas. Luego apareció el cereal barato y ahí, pues ya, ya la liamos, ¿no? Y ahora no sabemos hacer sin cereal, piensos compuestos, antibióticos y un montón de insumos. No sabemos producir alimentos cuando realmente es posible. Es difícil el cambio, claro, porque si estás acostumbrado a hacer las cosas de una manera, eso no es de la noche a la mañana. Es, digamos, un proceso, todo un proceso. Y en cada granja, y en cada, como ha dicho también Nerea, en cada granja, en cada instalación, en cada contexto, es totalmente diferente. Lo que vale una fórmula que puede valer para mí, pues igual para, para otro, pues no, no sirve, ¿no? Vale. Entonces, bueno, pues divides la finca y vas cuidando ese trocito que quieres cuidar o esas parcelas que quieres cuidar ¿Eh? por supuesto necesitas parcelas de sacrificio que se llaman parcelas donde puedes seguir haciendo lo mismo o en una invernada o porque te has quedado sin pasto y hay que echar hierba a los, a los animales todo eso necesitas pero ya las estás cuidando estás cuidando las otras parcelas allí donde has decidido hacer ¿no? ese manejo y ahí ya estás ganando y ya estás avanzando estimar esa disposición de hierba que tienes ahí según la época del año el tema del agua es importante, es importante y es costoso, porque según cuántas parcelas hagas, pues es complicado. ¿Y para cuántos animales? Y este verano, por ejemplo, con la sequía que ha habido, el tema del agua, pues ha sido muy duro. ¿Mm? Dimensionar tu rebaño en base a la hierba que dispones en las parcelas de peor época. ¿Qué es lo que ocurre en ganadería? Pues que no es rentable. Entonces, ¿qué necesitas? Más animales. ¿Y cuánta superficie tienes? Pues la que tienes. Entonces tienes 80 vacas y 16 hectáreas. Y entonces, ¿qué estás todo el año echando eh, comida? Comida, me refiero a bolas de silo, de hierba, de lo que sea, ¿no? Incluso pienso, ya si echas pienso eres un campeón, pero, pero todo el día gasto, todo el día gasto, todo el día gasto, ¿no? Digamos, esto es al revés, ¿eh? Hay que intentar, si tienes 16 hectáreas, anda que no tienes sitio para hacer parcelas, ¿eh? Y en vez de 80, igual tienes 20 vacas, y voy a decir, no voy a decir muchas eh, antiqueris que se dice, ¿no? Pero igual hasta, hasta no pierdes dinero, ¿eh? que no es poco, ¿vale? Y más en el contexto en el que estamos. ¿eh? Eh, bueno, decía, dimensionar el rebaño, eh, rebaño. Si ya vienes con un rebaño, si ya tienes unos animales y tienes unas parcelas, bueno, pues puedes ir progresivamente adaptándote. Si tienes opción de buscar más parcelas, pues va buscando más parcelas. Pero desde luego tus animales va a van a estar mejor. ¿eh? En la época de abundancia, si llegas a las parcelas, pues bueno, sí, pues se hacen eh, se hacen bolas, pero eh, todo esto, todo esto de movimiento regenerativo, toda la gente que tiene en los que nos fijamos, ¿no? Todas esas referencias que os he puesto ahí, hay muchas más, pues Jaime Lizondo, Juan Dutra en Uruguay, hay mucha gente, ¿no? Que, hace que los tenéis en Internet todos y exponen y lo cuentan y lo enseñan y enseñan vídeos, ¿no? Con lo que hacen y tienen publicaciones, pues dicen cosas casi siempre muy, muy lógicas y a las que nosotros decimos, joder, pues ¿cómo no se nos ha ocurrido y tal, no? Porque parecen tonterías, pero... Por ejemplo, lo de segar las parcelas sobrantes en punto óptimo de reposo, pues sí, eso es lo que hay que hacer. Eh, pero a lo que voy a hablar ahora es, eh, tenemos como una afición de hacer para el invierno, por ejemplo, un montón de bolas de heno, ¿no? Pero las bolas de heno cuestan dinero. Es mucho más barato, eso Salatin también lo dice, y Jaime Lizondo también, es mucho más barato pastorear los animales que hacer bolas. ¿Y, y por qué hacemos 200 bolas si con 100 me vale, ¿no? Es decir, todos esos parámetros van entrando en ganadería regenerativa. ¿no? Y necesito un tractor de 150 caballos porque tengo que hacer no sé qué y tal y cual. Bueno, pues si puedes, bien, pero intenta que lo paguen las vacas. Si las vacas no lo pagan, eso ya es otra cosa. Nosotros aquí buscamos que las vacas paguen ese tractor. ¿vale? Ese es el objetivo al final. ¿no? En invierno da reposo de al menos 90 días. Bueno, ya ha dicho Nerea esto. Y en verano, época de crecimiento, 30 días. Eso es, eh, digamos, en un genérico. Luego tú vas viendo... Qué pasto tienes, cómo tienes, cómo va el año, si ha llovido o no ha llovido, si hace este año la, con la sequía, pues ha sido este año eh, los buenos pastoreos se han visto este año, que son muy pocos, porque hay gente dando forraje desde junio o no sé ni desde cuándo, ¿eh? entonces eh, hoy ha habido un, este año ha habido un examen importante. Evitar entrar a pastar antes del punto último de reposo, que eso ya os he dicho. Eso es crucial. Si vas a empezar cuidando unas parcelas, no entres en esas, cuídalas porque te van a dar, te van a dar mejora. Vas a tener más hierba, mejor y mejor el suelo y tus animales van a estar mejor. ¿Eh? Hay autores que dicen que tenemos que ser cultivadores de pasto, cultivadores de suelo, tenemos que cuidar el suelo, eh, pero bueno, hay algunos otros que discrepan y yo estoy con los que discrepan porque si los animales no están bien, pues tampoco vas a facturar. Entonces hay que cuidar un poco en equilibrio. ¿no? Cuidas el suelo, pero que no te pierda condición corporal los animales. ¿eh? ¿Vale? Bueno, ¿cómo hacemos eh, en Iturbalza? Bueno, tenemos del orden de... Bueno, UGM son unidades de ganado mayor. Los que sois ganaderos, como estaba un poco dirigido a ganaderos, pues lo he puesto así. Eh, es, un, es un, digamos, un convenio en el que unidad gano Mayor mayor pues, es una vaca, ¿no? digamos. Y una oveja pues, es 0,10, y una vaca pues, es una. Ahora, aunque ahora han cambiado o van a cambiar los ratios a 0,8 o algo así, pero bueno, este está con los ratios eh, antiguos. Bueno, en torno Entre vacas con ternero en pie y terneros que tenemos en engorde a pasto, van en torno a 45 UGMs. Eh, con las ovejas, en torno a 100 hay, 90, 100, 110 suele haber. Eh, Otras 10 UGMs. Y hace poco hemos incorporado ya en esas 50 parcelas que hacemos. Hemos metido algunas yeguas, porque en las, en las otras 50 parcelas, digamos, manejamos sobre todo el ganado equino que está más lejos de casa y es más complicado, pues, hacer esos cambios de parcelas. Nosotros daros cuenta que hacemos, tenemos en un radio de 10 o 15 kilómetros, pues, eh, pues, pues, eso, ciento y pico hectáreas, una barbaridad de, de, de parcelas, ¿vale? Eh, en esas 50, en torno a 50 que hacemos, tenemos 76 eh, eh, parcelas, bueno, 76, 80 de ese orden y entre 2.000 y 8.000 metros cuadrados. En función también de la disposición de, esa, de la parcela, si tiene río, no tiene río, qué cierres antiguos hay. Aquí ya empieza la casuística de cada uno, ¿no? Al final, pues bueno, los cierres los vas haciendo con pastores eléctricos, pero tienes cierres fijos perimetrales, a veces tienes cierres fijos entre medias, que te vienen bien. Y luego estancias entre 1 y 7 días. El, el, el movimiento diario es el mejor que hay. Incluso hay gente que mueve dos veces al día o incluso más, ¿no? Eh, pero muy lejos de aquí de aquí nadie eh, mover a diario nosotros a veces movemos a diario pero también os digo que otras veces estamos siete días con el rebaño de vacas en la parcela siempre y cuando teniendo pasto eh pero por qué porque porque realmente en tu día a día no llegas Y entonces ahí vas moviéndote en las parcelas en función de tu agenda cómo tienes los rebaños qué parcelas tienes cómo está el pasto esto es como un equilibrio pues eh, pues muy sutil no vale Intentamos siempre que más de 5 o 7 días no estén los rebaños en esas parcelas. Eh, es verdad que el rebrote sale al tercer día. En la mayoría de los casos hacemos eso. ¿eh? Cada día, cada dos días el rebaño de vaca se mueve y las ovejas también. Y reposos, bueno, como hemos dicho, 30, 60, 100 días. Pero eso te lo marca el pasto. Y luego infraestructura si necesitas. Bueno, en nuestro caso bueno, hay unos números que son 12 pastores eléctricos, varillas, 10 kilómetros de hilo eléctrico, bueno, no sé ni los kilómetros que habrá destacas, os imagináis que esto no se hace en uno, dos ni en cinco años. ¿eh? Esto... bueno y bueno, no os he dicho. Nosotros empezamos. Yo descubrí este mundo en el 2015, cuando este mmm, descubrí cómo existía este piñeiro. Me, me compré el libro a través de Roger Ravés, que es otro autor catalán, también de referencia. Me compré el libro de Pastorio Racional Guasán. Y empezamos a hacer cosas ahí. Ya en el 2017 empezamos a mover las cosas, eh, pues a cuidar parcelas y bueno, y vas viendo, vas viendo y sí es verdad que, que tienes, tienes, vas viendo las mejoras, ¿no? De, de, esos, de todas esas mejoras que has estado contando en EREA. Bueno, nosotros manejamos en, eh, en la zona de Iturbalza de Munguía en torno a 42 parcelas que pueden variar. En torno, bueno, por supuesto son parcelas cedidas de bueno que en, en cierta medida el, la poca actividad rural que hay pues nos beneficia no porque al final pues eh, casi todas ellas a cambio de mantenerlas más o menos limpias y tal pues te las dejan pastorear vale entonces ahí tenemos del orden de 42 parcelas puede ser en torno a eh, 26 hectáreas y luego en Gamiz, que está a tres kilómetros de donde estamos también en torno a 24 hectáreas, ¿eh? también así en parcelado y en un montón de. Y bueno, pues eh, dificultades, pues por ejemplo, pues las de mover los animales por las carreteras y eso, ¿no? Al final, eh, cuando tienes que salir al camino, ese tipo de cosas con un rebaño de 40 vacunos o 50, y, pues genera bastante bastante tensión, porque vivimos, eso también tenemos que decir, en un entorno de muy poco eh, feeling ganadero, vamos a decir, ¿no? No es complicado. Es complicado porque sientes, vas con las ovejas y hay gente que entiende, piensa que las ovejas te ven el coche y se apartan. Y entonces pasa el coche. Y en, no, eso es así. Eso lo, lo, piensan, lo piensan así porque se meten con el coche dentro del rebaño. Entonces yo aprovecho estos sitios para decir, pues un poco de, de delicadeza, ¿no? Cuando uno va llevando esos animales por donde los llevamos por ahí porque no hay por dónde llevarlos si no entonces y procuramos hacer todos los cambios andando o sea, los que son pues así muy lejos y bueno pues eso también tiene su su dificultad ¿Eh? lo demás deciros el rebaño está mucho mejor los animales están mejor el, las vacas preñan a la primera eh, qué os voy a decir los partos dan menos problemas eh, todo todo eh, minimizamos la medicación en los animales no desparasitamos, llevamos más de seis años sin, sin que nos decomisen un hígado en el matadero a ningún ternero, y eso es una evidencia objetiva. ¿no? Nosotros eso lo podemos decir y además lo tenemos. Eh, vamos, tenemos todas las papeletas de todos los sacrificios de, de, de los terneros. Y entonces pues te vas afianzando. Por eso os digo que el que quiera empezar, que empiece, porque vas a ir viendo esas cosas y eso te va a animar. ¿eh? No sé si se aprecia ahí en están las vacas ahí en un grupito, eso es un campo de casi cuatro hectáreas donde nosotros tenemos nueve parcelas. En un manejo convencional, ¿un convencional qué haría? Pues ahí, aunque no parezca, ya hay 38 o 42 animales entre vacas y terneros, pues tendría los animales ahí pues un mes, vamos a decir. Y nosotros lo que hacemos ahí es cada dos o tres días se va moviendo en esas parcelas ¿eh? y luego pues volvemos en el rebrote y esa parcela, y no es de las buenas porque está cara al norte y está, ha sido bastante maltratada eh, anteriormente. Maltratada me refiero pues sin ganadería, con un corte anual y bueno, pues, eh, eh, pues que se pastorea pues, cuatro veces al año. ¿eh? Y se cuida, se, se está cuidando pues eso para que todo eso vaya, vaya mejorando. En el, en el momento en que empiezas a hacer estos pastoreos, te empiezan a aparecer los tréboles, las leguminosas, eh, la verdad es que vas viendo enseguida. Los, ...los resultados, ¿no? Esa es una parte del rebaño, bueno, ya veis como, dónde están comiendo... ...allí atrás está más blanco, esta es la siguiente que está para comer... ...y bueno, pues esos son un poco los funcionamientos que, que hacemos. Este es un gallinero móvil, mejor dicho, pollero móvil... ...donde se crían los pollos, que inventó este salatín. Y sale un pollo exquisito y, y bueno, ¿qué os voy a decir de eso? Esa jaula se mueve todos los días... El pollo come pasto fresco todos los días y, por supuesto, toda la proteína que hay entre el pasto fresco, todos los bichitos y todo eso que hay ahí. Además, desparasita ese suelo. Eh, abonan esa parte durante un día además con una dosis adecuada para el suelo no, no se digamos, no se recarga ¿no? de nitrógeno y esas cosas o amoníacos o que tienen las, las heces de, este, de las aves no. al final se trata de imitar el comportamiento de las aves en la naturaleza al final no deja de ser aves igual que las gallinas. no tenemos un pequeño gallinero móvil y ese carro lo vamos moviendo pues por las parcelas eh, esto sí lo hacemos al lado de casa, tampoco nos vamos cinco kilómetros de, de casa con las gallinas, pero bueno, pero, pero su parte de, pues se pueden manejar en torno a dos hectáreas, suelen andar esas, en todo el año. Y, y bueno, pues sí, el huevo de pasto, eh, si habéis probado alguna vez, es más allá todavía que, todo lo, que el resto de huevos, o sea, sin duda. Y hay analíticas además que lo demuestran y, y bueno, no hace falta analíticas, es con comértelo. Ya te, es, eh, es una pasada, y desde el punto de vista de si el huevo de por sí es un superalimento, el huevo de pasto es una pasada, porque esos animales ahí están, luego van a pasto nuevo y bueno, pues eh, ¿qué hacen? Pues lo primero van a las bostas, este salatín es dice que cuando retiras las vacas de una pradera, pues ya al tercer día es cuando tienes que meter las gallinas, eh, porque es en el momento en que las larvas están a disposición, las larvas de parásitos y todas esas cosas, ¿no? Y entonces las gallinas que van directamente a las bostas de las vacas. ¿Qué hacen? Una labor de desparasitación de esas parcelas. ¿eh? También haces una regulación de los parásitos. Además de, que como lo ha puesto antes Nerea, en varios sitios, eh, lo de no desparasitar que os he dicho antes eh, es sencillo. Tú cuando das suficiente reposo a una parcela, no metes el hospedador en esa parcela, digamos, no va la vaca, entonces el parásito no puede cerrar el ciclo. ¿eh? que es que la vaca se come la hierba, le entra el parásito otra vez, se lo vuelve a cagar, ¿eh? ¿Vale? no tiene hospedador y entonces el parásito pues muere o está en cantidades, eh, digamos, eh, eh, asumibles por el animal, que no le afectan, digamos, ¿no? porque en principio pues parásitos eh, en menor medida pues, pues tenemos todos. ¿no? Eso es lo que nosotros buscamos. ¿eh? Eh, ternero al año y, y, y ya veis qué tamaño tiene ese ternero con respecto a su madre. La vaca eh, cuesta creer esto, pero la vaca cuanto más eh, terciada, no voy a decir pequeña, mejor. Y eso lo dicen gente que tiene dos mil vacas. Eh, eh, aquí es, eh, la política es otra, pero bueno, nosotros preferimos tomar otras referencias donde, pues bueno, pues, pues para nosotros son, pues nos convencen, nos convencen, ¿no? No todas las vacas hacen esto, porque esto no lo consigues ni en un año ni en dos. Eh, pero nuestro objetivo es ese. Llegar a un rebaño de 25, o 30, eh, que pudiéramos manejar y que tuviéramos ese, ese producto. Eh, ¿Vale? Que en destete, pues ese ternero pues tenga ese, ese cuerpo y esa capacidad. Y, y a pasto, claro. 100% a pasto. Este es el lote que tenemos ahora. Reciente, esta foto es de la semana pasada. Y, y bueno, ese es el lote que está en engorde. Nuestros terneros son los más pequeños de los que van al matadero. Eso es así. Pero tienen otras cosas. ¿eh? Y, y bueno, pues eh, deciros eso, lo que os decía, que los animales van mejor, no enferman, estos son unas chuletas de una vaca a pasto, ya veis el color amarillo del caroteno de la, de la hierba. Y por supuesto carnes saludables, en este mundo en el que nos meten a todos en ese a todos los que producimos ganadería en el mismo saco, ¿no? que parece que somos los que nos estamos cargando el planeta, nunca más lejos de la realidad, no nos vamos a detener ahora en esos detalles, pero... Eh, para nosotros son detalles cruciales porque todos los días tenemos que justificar casi lo que hacemos, ¿no? Cuando realmente lo que hacemos es favorecer ecosistemas y producir alimentos saludables, incluida la carne. ¿no? Y bueno, unas referencias bibliográficas que, que os he puesto aquí para los que tengáis interés y si no pues os mando o si me dais vuestro email o cualquier información que tengáis, nuestra casa está abierta para ayudar porque somos pocos, los ganaderos de por sí somos pocos. Y ya regenerativos, pues casi cabemos en un taxi. Así que, es que recasco, Danori. Y si hay alguna pregunta, pues eh, estáis a tiempo. Sí. sí. Te dejo el micrófono, así los que están en el canal de YouTube nos escuchan a todos. Con el tema de pollos y gallinas eh, y depredadores, garduña, zorro, ¿tenéis algún problema? Y si tenéis, ¿cómo solventáis? Pasamos al micrófono. Sí, claro que tenemos problemas. Entonces, ahí, no sé si se apreciaba en la foto. No sé si se ve, lo vamos a la foto. En el caso de los pollos, tienen un hilo de pastor eléctrico en el, entor en el entorno del. Eh, sí, ahí se ve. Un hilo de pastor eléctrico tienes aquí. En el entorno tienes los enganches aquí y están conectados los tres con un único pastor. Y entonces. Si tienes eso no te va a ir, no te va a entrar, porque además los animales salvajes perciben la electricidad, entonces no se va arriba, no vas a tener ninguna baja por eso. Y en el caso de las gallinas, tienen, eh, se ve allí atrás, tienen malla eléctrica, la, una malla eléctrica que tienes de gallinas también tienen. ¿eh? Vale, ese es un poco el sistema que tienes. Lo que sí tienes que hacer cuando eh, Traes gallinas nuevas, acostumbrarles a entrar, cerciorarte los primeros días que entran. ¿eh? Luego ya eso. O si tienes gallinas viejas y nuevas, que si vas a mezclar, ojo que algunas no le dejan entrar y se quedan fuera. Y aunque tengas la malla eléctrica, puede alguna vez entrarte o la jineta o, o lo que sea y, y te encuentras luego. Pero sí, sí, hay que estar atento. La naturaleza no perdona. Hay que ser previsor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna cuestión que quiera comentar también? Ah, te... ¿Del.? ¿Dices rapaces? No nos ha pasado. Sí es verdad. Sí es verdad, hay rapaces que se meten debajo del carro. En el momento que ven volando algo grande, se meten debajo del carro ellas. Sí. Pero que igual me ha pasado y no me he enterado, pero no creo. No creo que hayan llevado ninguna gallina. Y en el otro no, en la jaula móvil no. En la jaula móvil no en Encarterri sí está pasando, ¿eh? Que la semana pasada he conocido un caso en Galdames de ba Sí, sí, un aguilucho y en varias ocasiones. Tre tres gallinas. Sí, 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 sí. <laughs> bueno, no sé si. Sí, mira, a ver, pues pasamos el micrófono y luego de nuevo se lo acerco a él para... Eh, ¿Los cerdos los tenéis en, las mismos, en los mismos praus que las vacas y no. las yegos? Las manos son las que son, es una ganadería familiar y los cerdos no los pastoreamos. Así el cerdo también tendrías que hacer un pastoreo, come hierba además, y, pero requiere una dedicación a la que no podemos llegar. El cerdo podemos dedicarle, además, ahí si sí utilizamos terreno nuestro porque claro no le puedes poner el cerdo rompe todo hemos probado con anillo y con bueno, poniéndole las arandelas estas en la nariz y las grapas y con el tiempo te va rompiendo entonces el cerdo tienes que rotarle bastante para que no te deteriore mucho luego se recupera claro es como todo si le das descanso el cerdo con un buen manejo tampoco te va a perjudicar pero también te digo que nosotros ese manejo no lo hacemos a día de hoy porque con el manejo del resto ya se nos va el día. Pero sí, sí se puede hacer, ¿eh? sí se puede hacer. Y si tienes idea de, de cerdos, pues eh, sí. Lo que tienes estos sistemas es que hay que dedicarle tiempo a eso, a, a mover esos animales ¿no? y tener parcelas. Cuanto más parcelas tengas, mejor vas a tener el suelo. Tanto con cerdos o con otros o con herbívoros, voy a decir, eh, se habla, los autores dicen, pues a partir de 60 parcelas. A partir de 60 parcelas ya estás, vamos a decir, en una buena posición. A partir de 10 parcelas puedes hacer algo. No estás ya de deteriorando tanto el suelo, porque en el manejo convencional haces un deterioro total. ¿no? Sobre todo si tienes una alta carga ganadera y no das descanso, que pasa muy habitualmente. ¿no? Pero si tienes disposición de hacer, y no importa que la parcela sea muy pequeña, si tú los vas a cambiar, no tienes, eh, no tienes problema. ¿Alguien más? Nerea. A ver. ¿Etiquetáis de alguna manera diferenciada los productos para llegar un poco al consumidor, sensibilizarle, contarle todo lo que hacéis? ¿Tenéis idea de.? Porque sí que se oye, ¿no? En regenerativa, que, bueno, si sacar alguna etiqueta o cómo estáis, en qué. sí, que no sé ni si os he dicho, hacemos venta directa de, de nuestros productos, de carne, de todo, de todo lo que os hemos comentado. Deciros que los pollos hemos parado ahora, por el tema del pienso y todo esto, y el matadero que solíamos llevar a Lumagorri, a Serain, al lado de Beasain, a 102 kilómetros de, de nuestra casa, pues eh, en septiembre hemos hecho el último lote y hemos parado. Entonces, pues vamos a ver si podemos redimensionar, ahora que me preguntabas eso, el producto pollo, ¿no? Que si sí hay una demanda de pollo, pero claro también decir y lo sabéis no al final este es un pollo de domingos ¿eh? no es un pollo digamos como era antes ¿no? que, que el pollo era un artículo vamos a decir de, de lujo ¿no? Que, que no tiene nada que ver con el pollo industrial que todos conocemos ¿no? que es otra cosa eh, hacemos venta directa de carne de ternera de cerdo tenemos hacemos embutido también bueno todo digo hacemos pero todos los contratamos nosotros no tenemos obrador y tenemos, sí tenemos certificación ecológica, pero claro, regenerativa vamos allá y ahora te contesto, Nerea, en cuanto a lo que dices. Pues no, nosotros llevamos ya, desde el 2009 que empezamos con la carne de potro, llevamos muchos años y, y los clientes pues bueno, nos conocen y tenemos otro tipo de limitaciones, digamos, no para, para digamos, eh, ser más ágiles. Eh, entre otras cosas, una, pues que no tenemos un matadero eh, cerca para ninguna especie. Y eso a una explotación como la nuestra que quiere eh, ser rentable, pues sería un plus increíble para nosotros. Podríamos producir más, incluso mejor, ¿no? Y mejor servicio, mejor calidad, mejor acabado de ese producto para el cliente, todo, una mejor atención. Nosotros trabajamos con el matadero de Oñati, con el matadero de Urcaico, de Cestona, pero bueno, pues lo hacen ellos las cosas, luego nos las traen, luego los clientes vienen a, a casa a buscar, pero bueno, hay unos calendarios, unas limitaciones eh, que, que nos impiden. Eh, mejorar un poquito esa parte del proceso. ¿no? En cuanto a certificación, tenemos certificación ecológica en vacuno, equino de carne y eh, corderos, en ovejas. Y luego, sí es verdad que en el ámbito regenerativo está el land to market, que habrás hablado, oído hablar, Nerea, de, en el ámbito de, de Savory, en el Instituto Savory. Y, y como acaba de empezar todavía aquí el movimiento en la península de, de, del, del Instituto Seibori, pero sí tienen intención de ir metiendo productores regenerativos en la marca Land to Market, que más o menos es una certificación más. Eh, que buscan producto que cuida el suelo, digamos productos obtenidos a partir del cuidado del suelo y haya salido esa, esa marca derivada del Instituto Savory. Pero no, no tenemos más distintivo regenerativo. Nosotros contamos a nuestra gente, porque todos son, eh, pues bueno, todos tienen contacto directo con nosotros. Contamos qué hacemos, vienen a nuestra casa, incluso lo ven y, y lo prueban y, y ya está. Es cuestión de más también. Con... Es verdad que la parte de marketing no la tenemos muy desarrollada, y, pero bueno, es que estamos moviendo vacas. A ver. Eh, los terneros, cuando los destetáis, eh, ¿cómo hacéis para cebarlos y para engordarlos? Pues mira, te digo, hasta esta primavera nosotros hacíamos, eh, solemos hacer terneros lechal a veces, algún novillito que esté guapo, en leche lo, lo sacrificamos y... Eh, hacíamos engorde ecológico. ¿Qué es engorde ecológico? Pues al final hacíamos un acabado en cuadra, digamos, en la nave, con eh, cereal ecológico hasta un 20%, que es lo que te permite la, la normativa, y luego dábamos hierba, hierba tanto seca como verde. Nosotros hierba verde siempre hemos dado a los animales. Eh, de hecho, es lo que da jugosidad y sabor a esa carne, ¿no? lo que diferencia del resto de las carnes en, en vacuno. ¿no? Eh, a día de hoy, ¿cómo hacemos? A pasto se destetan los terneros, se intenta alargar el destete, ¿eh? cuando ya alguna de las vacas ya le ves que, que se va atrasando, atrasando, dices, bueno, no les voy a apurar mucho más y en función del pasto que tienes y tal, pero nosotros intentamos siete, ocho meses, es verdad que eh, las vacas eh, se resienten un poco, pueden resentirse un poco, pero recuperan enseguida también. ¿eh? también y, y bueno, y ahí también estamos aprendiendo. Eh, el no intervenir en el rebaño y que el rebaño sea uno, ahora estoy pensando en las vacas, eh, mejora el conjunto de todo lo que sale de ahí una barbaridad, que tú lo vas a percibir. Eh, si tú manejas 25 vacas con un toro, siempre juntos, y cuidando este, este sistema, te van a dar 25 terneros. Trabajándolo. Pero te dan y dices, pues eso es imposible. Eh, incluso lo ven algunos y piensan que es imposible. O dices 23 vacas, 23 preñadas y te miran así y haces inseminación y tal y, y bueno creemos que no es casualidad. Nosotros estamos aprendiendo, te digo, ¿eh? pero pero te va enseñando la vaca te va enseñando o la oveja o el que sea. El rebaño de ovejas nosotros no intervenimos para nada. Es verdad que no hacemos leche, solo hacemos corderos. Si hiciéramos leche, pues no sé, porque el animal sufre un poco más, no, se le aprieta un poquito más. Pero los animales si les llevas por esta vía es mucho más satisfactorio lo que te dan. Y yo te digo, la pregunta, los terneros a pasto, se finalizan a pasto 16, 18, 20 meses y hemos hecho incluso eh, machos sin castrar y, y la gente contenta. ¿Perdona? Sí, sí, cero pienso, cero pienso. Sí, sí, sí. No, es que además en esta situación, eh, si antes teníamos alguna duda, pues ahora si quieres seguir vendiendo terneros... Otra cosa es, claro, nosotros cerramos el mercado nosotros, digamos el ciclo, ¿no? Tenemos nuestra clientela, vendemos nuestros terneros. En el cambio de ternero ecológico a ternero a pasto les hemos informado, les hemos dado una hojita ¿eh? diciendo cómo tratar una carne de pasto. No, hay que cuidar un poquito más para que, porque ese músculo pues también es algo más duro y carne dura no quiere nadie, ni un poquito dura, ni siquiera el pollo. ¿eh? El pollo ahí en ese sistema sale más blando que el, que el pollo que crías suelto, porque se mueve menos. Entonces gusta además un poco más puede tener el mismo sabor o más y además es más apetecible porque por ejemplo los niños están acostumbrados a comer pues muy blando no entonces una familia con niños y si los niños dicen que no quieren pues ahí no se vende ¿eh? entonces es un poco también en función de claro si crías terneros a pasto y no tienes mercado pues no es fácil eh, Sí hay sí hay algún mercado porque nosotros estamos en la asociación de ganadería regenerativa y hay alguno en Madrid que está demandando ternera de pasto porque cada vez se oye más y cada vez hay más restaurantes y cosas que están buscando ese producto, pero te juntas con 10 terneros de 18 meses a pasto y eso le llamas a un tratante, que puede ser un manejo convencional, y pues no los quiere o no tiene dónde colocarlos o lo que sea. ¿no? No es Porque la línea va por otro lado. Si conocéis de ganado, pues ya sabéis cómo funciona el tema del tratante o del, del cebadero, qué tipo de ganado quiere. ¿no? Esto es otra cosa, no tiene nada que ver ¿eh? con todo eso. Bueno, pues no sé si para terminar ya hay alguna otra pregunta. Parece que por aquí no. Bueno, ahí nos lo resumía muy bien, ¿no? Eh, no hay que tener miedo, hay que ir poco a poco, porque la compensación es, es muy grande, decía, ¿no? Bueno, pues para terminar, es momento de, de daros las gracias a todos y todas, a todas las personas que estáis aquí y también a quienes nos estáis eh, siguiendo online a través del canal de YouTube de Encarte Rialde. Gracias a Nerea y a Unai por las ponencias que han sido sin duda muy muy interesantes. Hemos tenido la oportunidad hoy de conocer algo más y en profundidad esas experiencias y esos casos que bueno, también podremos aplicar a nuestra comarca en Carterri para seguir trabajando por, por una comarca más innovadora. La ganadería regenerativa es sin duda un, un reto no solo de futuro, sino de presente, que lo estamos viendo aquí, y os animamos eh, como no a seguir trabajando en ello. Así que, bueno, en carter real de ti, que es que ricasco hoy.